Pues vamos a la sesión de hoy de introducción al pensamiento crítico. La sesión anterior fue en la Alexia, viernes 9 de octubre. Ciencias paranormales, espectros, alienación, presencias de kinesis, buenas y malas vibras. La sesión finalmente está ya en aquí en los. La grabamos en YouTube y ya está ahí en YouTube. Por cierto, alguien compartió esto. No, alguien compartió este video en un blog que se llama El Detractor. ¿Cómo investigar científicamente? Ahí les recomiendo que vean los comentarios que hicieron. Hubo críticas interesantes que habría que revisar y que discutir tal vez más adelante. Entonces ya está ahí la sesión anterior con la que dimos puerta a el hecho al tema de hoy. ¿Alguien compartió esto? Está interesante. El modelo heliocéntrico. Dice la Tierra no es el centro del mundo, sino solo el centro de la gravedad lunar. Y sin embargo se mueve, dicen que dijo Galileo, pero no hay evidencia de que Galileo haya dicho eso al final de su juicio. De hecho parece que no lo dijo. Es una frase heroica y el tipo enfrentaba la muerte, entonces finalmente lo encerraron de por vida en su casa, por lo cual sería interesante haber podido meterse en su cabecita, que fue algo que intentamos hacer la semana pasada. Les presento a Manuel de la Cruz Pérez. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hidrobiólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, generación espontáneo. Quien representó a Galileo en aquel diálogo. ¿Bien? Ya vengo con el pelo un poco más de ser. Yo no he podido ir a recortarme el cabello, luego les contaré que quizá me lo deje largo al menos un mes más. Te tenías que dejar la barba por algo un día. Ok. Alguien compartió también es la primera, la introducción del libro, es más, lo puse aquí como comentario, es la introducción del libro Pains Good Dog de Carl Sagan, en versión de audiolibro, y alguien lo tomó y lo ilustró, entonces está interesante. El día 12 pasado no tuvimos sesión, fue día de descanso obligatorio, porque hace más de 15 años alguien salió de aquí y llegó a luego regresó. Y dice que descubrió, pero se lo encontró. Sí, ya ven cómo. Y hoy, 16 de octubre, el tema es medicinas alternativas de los curanderos a la medicina cuántica. Las lecturas, hermano, está ilustrado con eso en alguna ocasión. Ah, alguien me lo compartió. Masaje relajante, un spa en su casa, New Life. Colchones de alta. ¿Qué dice? Con infrarrojo largo. No sé. Energía cuántica. ¿Alta qué? Infrarrojo largo. Sí, no, pero acá arriba. Colchones de alta gama. Ah, sí. Yo pensé que se refería a rayos gamma. Nada más faltaba eso. Y energía cuántica. Está interesante el colchón. Bueno, ok. Las lecturas. Alguien dijo que. ¿Qué? Quiero ser el que someta ese masaje para ver si es cierto. Bueno, es lo que hay que hacer, hay que experimentarlo. A ver qué se siente. Si es que se siente algo. Y el día de hoy serían los tópicos a ver, a revisar. Son homeopatía. Este es un video oficial de una empresa en España que produce homeopáticos. Describe cómo se fabrica lo que llaman un medicamento homeopático. El siguiente video es una sesión, una parte de una sesión de clase de matemáticas, de biomatemáticas creo yo, matemáticas.
ejemplo, matemáticas, ¿dos? Sí, no, estoy viendo eso. Límite de función, evidencia la falacia homeopática. El título está un poco abreviado. Y luego aquí alguien comentó, yo encontré esto en una tienda de jugos. Puede ser posible que te quite las hemorroides con jugos, depende de dónde te lo tomes. O por dónde te lo tomes. No sé, las lavativas son incómodas. Ups, si funciona para la clase, pues vamos a ver. Para la clase tal vez, para las hemorroides, no sé. ¿Sí? Habría que hacer el experimento. Digamos que tengo mis hemorroides. Yo tengo mis hemorroides. Sí. Y vamos a comenzar. A ver, espero que este video corra. Ah, espérenme, antes de que corra. Si corre, hay que ponerle el audio. Todo comienza con una cepa. Son la base de los medicamentos homeopáticos Boiron. 3.000 sustancias, de las cuales 1.400 son de origen vegetal, como árnica. 500 son de origen animal, por ejemplo, la abeja. 1.100 son de origen mineral o químico, como la sal. Natrum muriaticum. 1.400 plantas o partes de plantas que se utilizan en su mayoría frescas, salvajes y recogidas en su hábitat natural. Los laboratorios Boiron se apoyan en una red de 100 recolectores expertos en botánica para recoger las plantas en plena naturaleza. Los requisitos son estrictos: alejarse de fuentes de contaminación y respetar los ecosistemas para preservar de un año a otro los espacios botánicos. Las plantas solo son cultivadas, si es posible de forma ecológica, cuando no crecen espontáneamente en la naturaleza, por ejemplo, la alcachofa. Las plantas frescas se llevan al laboratorio en un camión frigorífico y entran a formar parte de la fabricación en un plazo máximo de 24 horas después de su recogida. Después de la recepción, todas las sustancias se someten a rigurosos controles de calidad. Un equipo de más de 120 farmacéuticos, químicos y botánicos aseguran el seguimiento y el control permanente de la materia prima hasta la elaboración del medicamento final. Para las sustancias de origen vegetal, es necesario preparar una tintura madre con el fin de extraer los principios activos de las plantas. Este método de extracción fitoquímico se emplea habitualmente en la industria farmacéutica. Una vez cortados, los vegetales se dejan macerar en una mezcla de agua y alcohol en recipiente de acero inoxidable. El agua utilizada es agua purificada conforme a la farmacopea. La medida de humedad de la planta permite un cálculo preciso de la cantidad necesaria de agua y alcohol. Esta tasa de humedad se determina por peso en una báscula de infrarrojos. El grado alcohólico es específico para cada cepa y varía generalmente entre el 45 y el 65%. El tiempo de maceración es de entre 15 y 21 días. Para obtener las tinturas madre, se utilizan prensas hidráulicas y cartuchos filtrantes específicos. Se exprime la mezcla para separar los residuos vegetales de la futura tintura madre. Estos residuos son recuperados y destinados a abono. La solución es filtrada para eliminar las partículas superiores a una micra. Para ciertas fabricaciones, la filtración se afina hasta 0,45 micras. Cada lote de tintura madre se somete a un control exhaustivo, siguiendo las monografías correspondientes de la farmacopea, evaluando, entre otros, el grado alcohólico e identificando los principales componentes activos. Para las cepas insolubles, se recurre a una serie de trituraciones con lactosa, hasta que la preparación sea soluble y se pueda preparar la primera dilución líquida. Una vez obtenida la tintura madre homeopática o la primera dilución líquida, se procede a la preparación de la dilución. En el caso de las diluciones centesimales, se toma una parte de tintura madre y se diluye en 99 partes de solución hidroalcohólica. A continuación se realiza una agitación mecánica estandarizada de la mezcla llamada dinamización. Se obtiene así una dilución 1CH. Este tipo de operación se realizará, por ejemplo, 30 veces para obtener una dilución 30CH.
Las diluciones se realizan bajo campanas de flujo laminar, lo que permite trabajar en una atmósfera extremadamente pura. Las formas farmacéuticas más utilizadas en los medicamentos homeopáticos son el tubo de gránulos y el tubo dosis de glóbulos. Se trata de pequeñas esferas de sacarosa y lactosa que se fabrican según el principio de gregueificación a partir de un cristal de lactosa sobre el que se pulveriza la sacarosa. Esta operación es larga y minuciosa. Son necesarios 13 días para fabricar un glóbulo y 3 días más para un gránulo. Boiron fabrica más de 700 toneladas de glóbulos y gránulos cada año. La impregnación consiste en incorporar la dilución homeopática a los gránulos o los glóbulos. Boiron utiliza el método de triple impregnación, de patente específica, que garantiza un reparto homogéneo de la dilución. La dilución homeopática se pulveriza sobre el conjunto de gránulos o glóbulos en 3 veces, con fases intermedias de secado. Son necesarios 55 minutos para impregnar 5 kilos de glóbulos, que servirán para preparar 5.000 tubodosis de glóbulos. A continuación, los medicamentos se acondicionan. El acondicionamiento está automatizado. Boiron utiliza tubos de cloripropileno y polietileno de alta definición, materiales neutros e inertes que aseguran una excelente protección del medicamento. Existe en total una decena de formas farmacéuticas para los medicamentos homeopáticos: gotas, jarabes, comprimidos, pomadas, ampollas, óvulos, supositorios, polvos orales, etc. En España, los medicamentos Boiron se envían diariamente a las farmacias a través de nuestras plantas de fabricación de Madrid, Barcelona, Alicante y Bilbao. Estos medicamentos se comercializan, además, en más de 80 países. Hoy en día, más de 200.000 médicos prescriben medicamentos homeopáticos y más de 400 millones de personas los utilizan en todo el mundo, en España y en países como Francia, Italia, Polonia, Rusia, Canadá, Estados Unidos, India, etc. Los medicamentos homeopáticos se dispensan a través de la red de farmacias. Excusez-moi. Je n'ai pas aucune chance d'avoir réussi.
Bueno, eso es la industria de la homeopatía, en particular una firma francesa, pero en el mundo es igual. Bien. Lo que vemos aquí que escribí en el Isaú es con base en lo que dice el fabricante. Toma una parte de la, del extracto de pintura madre. De la pintura madre, whatever that means, la madre esa, este, de la sustancia que pretende tener el fototerapeuta. Y se diluye una en 99. Eso sería. De hecho, ¿cómo se llama? No sé. No, sí. La primera C. Primera centesimal. Para preparar una 30C, se puede preparar una C, 12C, 5C, 20C. 30C, se repite 30 veces este procedimiento. Quiere decir que si la primera pasamos, imaginemos que la sustancia está en una unidad, por cierto, no menciona la cantidad de la sustancia. Es un gramo, un kilogramo, la original. Y otra cosa es la cantidad, o que sería diferente de la, el concepto químico y bioquímico de la concentración. Al menos hasta donde las leyes de la química describen los cambios en la materia, incluso la materia dentro de los seres vivos, se rige por la, entre otras, por la ley de acción de masas. Y de esta depende la, el comportamiento cinético de, voy a abreviar términos, el comportamiento, ya hablando de medicamentos, el fármaco cinético. Que se refiere a cómo cambia la concentración en función del tiempo una vez que la sustancia está en el organismo. Cuando se ingresa, cuando se toma, cuando se refiere, se tiene una concentración alta y esta empieza a disminuir típicamente en este cuerpo. Por eso es que cuando se llega a una dosis aproximadamente a esta, el médico recomienda dar la siguiente administración. De modo que la concentración se lleve y volvamos con esto. Y se tiene un intervalo de concentraciones terapéuticas. Para que haya el efecto químico sobre las biomoléculas involucradas en el proceso de la enfermedad. Y entonces haya un efecto terapéutico, un efecto que contribuya al restablecimiento del estado de salud o de la homeostasis del individuo. Es decir, obedece a las leyes de la química. Tiene que funcionar en estas cosas. Si disminuye más la concentración, ya no tiene que perder. Si tomamos una sustancia, cualquiera que esta sea, imaginemos que es un... Ah, otro detalle. La forma en la que se administran los medicamentos, si bien se preparan en la industria farmacéutica, en unidades, la cantidad de materia que tienen por unidad de volumen, se maneja en unidades internacionales, kilogramos por litro o sus fracciones, miligramos o gramos por mililitro, o en concentraciones más bajas si son sustancias con concentraciones más pequeñas que tienen el terapéutico, estamos hablando de la unidad de masa, la masa en gramos o similares. Pero esto opera con base en cómo se comporta la materia química y por lo tanto depende en realidad no de la concentración en gramos o en kilogramos por litro, vamos a decir, por litro,
sino de las concentraciones de la unidad de masa química. ¿Cuál es? La que usan entonces cuando yo pago soluciones en bioquímica. ¿Cuál? Mol. Mol. La concentración, es decir, mol es la masa en gramos dividida la masa entre volumen, me da la concentración. Gramos entre volumen, me da la concentración en gramos por. Sería, vamos a ponerle por mililitro, tal vez. Pero nosotros usamos, sabemos que esto se regula o se describe en función de la unidad de masa química, moles por litro. ¿Y esta cómo se llama la unidad? ¿Cómo le llaman cuando acaban de una solución de esta concentración? Una solución 1.1 molar. Esto es igual a la M mayúscula que usan todos ustedes, molar, concentración molar. Cuando uno hace curvas de farmacocinética, debe pasar de las concentraciones de en gramos a las concentraciones molares, porque lo que están actuando sobre las sustancias biológicas son sustancias químicas definidas, de las cuales conocemos sus fórmulas químicas. Por lo tanto, podemos saber cuánto es en moles. Que una mol de una sustancia, ¿cómo la prepararíamos y cómo la describiríamos? Su peso molecular es pesado en gramos. Y así, por ejemplo, 18 gramos de agua en un litro de solución es una solución 1 molar de agua. 18 gramos es una mol, 18 gramos en un litro sería 1 molar. Imaginemos que lo que sea, ya sea en gramos o en moles, sea 1 lo que pusimos aquí. La pintura madre, la madre, tiene una unidad de 1, un gramo, un kilogramo, una mol, un lo que sea. La 1C, o la primera C, ¿qué concentración tiene? Si es 1 centesimal, ¿qué concentración tiene? 0.01 décimo centésimo, 1 centesimal. Si lo hago 30 veces, es esto, no, por 30. ¿Cuánto es? 10. Cada ocasión que hago una C, estoy diluyendo esto una centésima a su vez, no una décima. Quiere decir que no es que lo pase de 0.01 a 0.001. No, esto no es. Esta sería una división decimal. La solución que proponen es una solución centesimal que sería de 0.01 a 0.00 se puede hacer de una centésima a una diez milésima. Décima, centésima, milésima, diez milésima. ¿Cuánto sería 30 C? Sean 30 pares de ceros. 30 C entonces, 0. Esto es la primera centesimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hasta pasar el pizarrón, 24, 25, me acaban de dar su plumón, me lo voy a acabar, 26, 27, 28, 29, 30. Esa es la división. La unidad de masa química es la mol. Una mol, dijimos, es el peso molecular en gramos. 18 gramos de agua son una mol. ¿Cuántas partículas de agua hay en 18 gramos de agua?
18 gramos de H2O son igual a una mol. ¿Cuántas partículas de agua, por no llamarle moléculas, en una mol? En 18 gramos de agua, ¿cuántas hay? El número lo definió abogado. ¿Cuántas hay? 2.0, no, 6, ¿verdad? 6. Entonces va por acá. 6.022 por 10 a la 23. Son muchas partículas de agua, muchas moléculas de agua. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Y son 23 ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ceros. ¿Cuántas moléculas de agua hay? Muchas. Mil, un millón, 100 mil, mil millones, un billón, mil billones, un trillón, 100 trillones de moléculas. No serían 100. ¿Sería qué? 600. 6, 2, 2, y por aquí no son ceros, pero pues casi casi. Son 602 mil trillones de moléculas de agua en 18 gramos de agua. ¿Cuántos son 18 gramos de agua? ¿Cuánto? Poquita. Podemos visualizarlo si recordamos una jeringa de 10 mililitros. En una jeringa a 10 mililitros la llenamos a la marca, son 10 mililitros. Necesitaríamos una segunda jeringa hasta los 8 mililitros. Menos de dos jeringas de agua tiene esa cantidad de agua. Parece increíble, lo que pasa es que las moléculas son muy, muy, muy pequeñas. Ok, esto lo puedo expresar como 6.022 por 10 a 23. ¿Qué pasa si piso? Ok, es agua, pero pensemos en cualquier otra sustancia, cloruro de sodio. O glucosa. ¿Sí? Porque una que recuerden el peso molecular, lo recuerden calcular rápido. ¿Cuánto? 58, redondemos a 58 gramos. En 58, lo que pasa es que no recuerdo cuántos son 58 gramos, si es mucho o poca sal. Como yo como sin sal, menos. 58 gramos de sal tiene esa cantidad de partículas de cloruro de sodio. Imaginemos que ponemos esa cantidad de cloruro de sodio en agua, en un litro. Tendríamos una solución no molar de cloruro de sodio. Hagamos una preparación homeopática de cloruro de sodio, que por cierto se dice que el cloruro de sodio es una sustancia que tiene uso terapéutico en la homeopatía. También le llaman que natrium clorhídrico en latín. También usan el cloruro de potasio, calium clorhídrico. Preparemos entonces una solución de natrium clorhídrico 30C. Si yo empecé con esta cantidad de partículas de cloruro de sodio, NaCl, y hago una preparación centesimal, tengo que empezar a borrar pares de ceros. Comencemos a borrar pares de ceros. 1C, 2C, 3C, no 13, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C. A la 12ª solución desapareció el cloruro. Bueno, yo jamás he estudiado
formalmente homeopatía, con una escuela de homeopatía, ni he preparado soluciones homeopáticas. Pero invité a Manuel de la Cruz, hidrobiólogo de la UAM, con maestría en oceanografía en Brest, casualmente en Brest, también venden ahí homeopáticos en Brest, que ha estado, es científico profesional, es instructor de buceo profesional, y también es actualmente un estudiante de una terapéutica que se parece a la homeopatía. Es básicamente la misma base. Que se llama Flores de qué? Flores de Bach. Y no tiene nada que ver con Johann Sebastian. No. ¿Por qué me metí en eso? Deben de preguntárselo, ¿no? El método científico dice que no puedes negar nada y no puedes aceptar nada hasta que no lo pruebas, ¿no? Y me metí. Empecé con la terapia, a tomar terapia de flores. Y después empecé con el curso para terapeuta. Para terapeuta, ¿sabes? Qué peligroso el asunto. Y ahí te enseñan cómo funciona esto. Cuando tú tomas, alguien ha tomado terapia de flores, ¿verdad? Afortunadamente. Bien. Funciona tan bien como tomarte un café con un amigo. Las gotas es un bonito placebo. Eso también tiene que ver con el efecto placebo. Totalmente. Las gotas es tu placebo. Tú vas a ver a tu terapeuta cada 21 días. Esa terapeuta lo que va a hacer es sentarse a platicar contigo. Si tú tienes una bronca, pues vete a tomar café con cualquiera de ellos y va a ser más o menos lo mismo. El frasquito gotero que te dan trae una solución de flores. ¿Cómo funcionan las flores de Bach y la filosofía de las flores de Bach? Ellos lo que te van a decir es que la enfermedad no existe. ¿Estás enfermo? Sí, sí, sí. ¿Es cierto? Sí. Tú tienes un problema en la cabeza que te detonó un sentimiento, y ese sentimiento detonó un proceso bioquímico que te enfermó. O sea, somatizaste un pensamiento. No estás somatizando. Más. Y para curar esto, tienes las terapias y tienes las flores. Las flores están divididas en grupos dependiendo de tus problemas. Si estás en un grupo de miedos, si estás en un grupo de intolerancia, ojo, no estoy hablando de cáncer, no estoy hablando de infecciones, no estoy hablando de miedos, intolerancias, etc. Para personas depresivas, entonces somatizan el cáncer o el problema de la piel, y si tienes acné seguramente es porque tú quieres rechazar a la gente. Créanme que tomar el curso y no ver cómo me costó mucho. Y Raúl lo sabe. Es llegar a tomar la clase y tú de... Calladito, te ves más bonito. Terminar la clase, sales de ahí y ese... Los métodos de obtención de estos, porque no son medicamentos, ellos tampoco le llaman medicamentos, tienen por lo menos la decencia, a diferencia de los homeopatas. Exacto. Entonces ellos te dicen que te están dando un remedio energético. Ojo, no hecho por mí, hermano. Va a su energía de tu karma, de tu aura, y va a arreglar todos tus problemas, tanto físicos como. Estas florecillas del campo las descubrió un doctor, el doctor Edward Bach, a finales del siglo XIX. Simpáticamente él hizo una investigación tremenda, la documentó terriblemente, pero poco antes de morir él decidió que todos sus papeles no podían llegar a manos de los negros porque iba a ser atacado terriblemente, entonces lo quemó. Pero entonces no tenemos cómo... una documentación de cómo se hizo, cómo llegó a estas conclusiones. Entonces, yo voy por el campo, me encuentro una florecilla que está descrita dentro del catálogo de flores,
¿qué tengo después del símbolo de este vuelo? Ya que lo encuentro, tengo que saber con qué método voy a extraer su energía y sus maravillas terapéuticas. Y hay dos: la solar, por opción. La solar es fantástica. Yo agarro un cuenco de vidrio, ojo, nada de metal, porque el metal sale la energía y deja de funcionar. Y entonces, en un cuenco, pongo mis florecillas aquí y las dejo así. Las dejo así. Durante el día, bueno, 12 horas de sol, esperemos que los días sean iguales, etc. Y las dejo ahí. La flor va a soltar su energía en esto. Y esto simpáticamente se llama igual que la homeopatía, se llama tintura madre. Cuantitativa y cualitativamente, ¿cuántos elementos que pueda haber tenido la flor creen que están presentes en el agua con haberla dejado un día al sol? Yo se los digo, nada. La decocción, bueno, ahí te la puedo crear un poco más, porque hago lo mismo, pero sí, lo pongo para que sea. Sale un tecito de flores. Ese tecito de flores tiene cantidades de algún compuesto. Lo demás se sabe. Y ahí viene lo más canijo. Esa tintura madre no es la que te van a dar el día de la terapia. Esa tintura madre la van a traer en un frasquito de ellos aquí, guardada en una parafernalia. Van a sacar un frasco gotero de los que todo el mundo conoce, de plástico, porque se le da la energía de la flor. Así es esto. Y lo vas a llenar de agua y le vas a poner 4 gotitas de la solución solar. Eso es suficiente para curar. Ya estoy a punto de terminarlo. Y quiero sacar mi título de terapeuta. Por una sola razón. Por darme el lujo de llegar con gente como Raúl y decirle: mira, no sirve. Es la primera vez que estoy algo que garantizo que no sirve. El problema con estos señores es que no solamente se meten en el rollo de las flores. Esto va acompañado de una serie de pensamientos mágicos, muy de rollo de vista, por un lado. Por el otro lado es muy energético, muy lindo. Vamos, ustedes pueden. ¿Ustedes en qué carrera están? ¿En experimentar? Sí. No, ok, no es como. Ríen anoche, por favor. Llegan, se concentran. Hacen, esta es otra genial. Meten ustedes su cerebro a 7 Hz. Lo ponen a vibrar a 7 Hz. ¿Dónde compro el osciloscopio? Que tienen unos sonidos que ponen, hazte cuenta que es un diapasón y tu cerebro empieza a vibrar. Ya que tengan ustedes eso, le piden al universo que ese conocimiento que ustedes han estado estudiando durante 20 minutos durante el día se amplíe en su cerebro y el universo el día siguiente les ayudará a pasar el examen. Seguramente también me ve. Mientras su cerebro esté a 7. No 6, no 8. Yo lo que no sabía es que tenía una distracción de manera. Cuando tú te metes en esto, y ellos son fieros defensores también de la propaganda, fieros defensores. No dejé el experimento ahí. Me fui más adelante. Yo rescaté hace un año, precisamente hace un año entero, pero que tiene cáncer en la piel. Y jugamos a dos cosas.
bueno, yo me lo arriesgué al perro, entonces entré con la alopatía de entrada, ¿no? O sea, primero le digo al veterinario y opérale, quítale, pa, 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 ponle, haz lo que tienes que hacer. Después de eso, obviamente un cáncer de piel no lo quitas nunca. Es una situación permanente. Pero las quimios sí tienen un límite por cuestiones de proteger el hígado, riñón, etc. Y entonces dices, experimentamos con el perro, ¿no? Entonces tú llegas a este curso y llegas y, sensei. Graves problemas me acogen, me acogen. Tengo un perro con estas características y, sufro, tengo miedo de somatizar. La respuesta fue, tu perro ha sufrido traumas durante ¿cuánto tiempo en la calle? Pues no, no, que tenga cáncer. Mi perro ha sufrido, es una paganita. No, no lo presenté así, ¿verdad? No tiene que pasar con la vida. ¿Cómo que esas preocupaciones? No, o sea, el perro ni se asoma, beba y haga todo lo demás. Pues no, ¿verdad? No, no tiene ningún otro problema. Dije, bueno, tratémoslo con esto. Veamos si el daño, el efecto escéptico, logramos algo. ¿No? Sigue sí, igual. Ahora que decirle al perro de estos son 7 Hz. A lo mejor si ustedes ponen 7 Hz y luego ponen 7 Hz al perro, le dice al perro, a ver, perro, pasa 7 Hz. Yo creo que mejor me mete un churro y me va a entender más fácil. Si va a ser, a ver, perro, fuma de tu pan. Y aquí por lo menos nos reímos todos, ¿no? Es muy simpático, era la gente que trabaja este tipo de situaciones, cómo se sugestiona con lo que están haciendo, el efecto placebo, como tú mencionabas, el efecto sugestión. Es increíble cómo funciona en el grupo. Cuando están en grupo, la pseudociencia pulula, fantástica, oyes cada cosa, que bueno, No, ya el otro día me dijeron que las células, existe una energía celular, sí, pero esta que la energía celular se llama potencial de membrana. Pues, ¿qué crees? Que si me trasplantan tu riñón a mí, ya me pasaste la energía. Pues voy a hacer Raúl Alba, chiquito. Voy a empezar a dejarme el pelo largo. A lo que yo discutí, ok, y entonces pues, te das un beso con tu novia, y hay una transferencia de fluidos, etc. Pues es el mismo rollo, ¿no? No. Porque esto es interno, entonces la energía. ¿Y la baba no sale de adentro? Ni un beso de, con lengua y todo. No deja de eso ahí, pero es intercambio de fluido. La baba. Tampoco uno se convierte en el otro. Hay que se dan casos, pero eso es otra cosa. Entonces los trasplantes no pueden ser realizados. Porque tú le pasas esa energía y le pasas tu karma. O sea, que si él fue malo en su vida y que le pasa a su vida, ya me llevo de aquí. No, prefiero morirme de una disfunción renal terminal y daño de años, ¿eh? No. Al rato voy a querer ir a buscar a tu perro a tu casa. ¿Qué tiene que ver esto con pensamiento científico? Nada, absolutamente nada. Pero esto existe. Y el problema de que exista es que afecta a la sociedad. Y no solo a la sociedad que tiene en la calle y que compra medicamentos en México por 10 pesos, entonces es
tamaño, sino que están mediados en el mundo entre algunos sentidos, dice la pena. No me crean a mí, es parte del pensamiento crítico, no me crean. Hagan el experimento. Les va a salir caro el experimento porque aparte es muy barato. Tienen, cada sesión es tiene un suyo. No, barato no es. Vean el experimento, vayan un día y digan, ahorita me dejó mi novia, no lo supero. Quiero matar a alguien porque no lo supero. ¿Qué signo del zodiaco es? ¡Es cierto! ¡Ahí está! ¡Lo dice! Hay flores que hacen sinergia con el signo del zodiaco. Te lo juro, está. Así no te creo, te creo. Mencionas cuatro. Esas son catárticas aparte. O sea, te meten. Uy, no saca. Yo cuando tomé las cartas, no me pasó nada. Era más catártico echarte un tal cual que tomarme la florecita, ¿no? Es que tienes una cara negativa. O seguro, muy seguro. Hay muchos argumentos con los que se podría echar por tierra las tesis, modelos, sí, ideas de. Puede ser en plástico. No, por eso. Es una cuestión. El primero, tiene que ser un cuenco de vidrio. Los vidrios son silicatos metálicos. Y los otros son derivados del petróleo. Los son derivados del petróleo. Que estuve en contacto con un montón de metales mientras está en el subsuelo. El subsuelo, la corteza terrestre es muy rica en hierro y otros metales. Algo que mencionan los homeópatas, con lo que pretende explicar el por qué esta sustancia tiene efecto terapéutico, a pesar de que está hiperdividida, es más, aún podría argumentar, bueno, es que no es uno molar, es mil molar. Le pongo más ceros, puedo diluir más y voy a quedar con una molécula. Aún así, están extremadamente diluidas y es muy difícil que pudiera haber una sola partícula del soluto original en la solución 30C. Y esperar un efecto terapéutico de eso. Bueno, los homeópatas afirman que mientras mayor sea la dilución, mientras mayor sea la dilución, mayor es el efecto terapéutico. Mientras mayor sea la dilución, mientras menos materia hay en la sustancia con supuesto efecto terapéutico. El video lo menciona al principio, las sustancias que tienen efecto. Mientras más diluye mientras menos partículas hay, mayor es el efecto terapéutico. O sea, el efecto terapéutico siempre se mete proporcional a la concentración de la gente terapéutica. Lo que contradice las leyes de la química. Ah, hay una explicación. Es que el efecto se debe no a la sustancia terapéutica, entonces ya lo entendí hasta ahorita, pero dicen que se debe a que el solvente, que ellos usan una mezcla de alcohol y agua, ¿sí? Entonces si el solvente son un solvente, un soluto mayoritario, luego está, si es que existe, tiene memoria. Y al estar en contacto a través de las divisiones con el agente terapéutico, toma las capacidades terapéuticas de la sustancia original, del soluto original. Entonces el solvente es el que tiene es el que actúa como agente terapéutico, porque está en contacto con la sustancia. ¿Y esto dónde lo hicieron? ¿En el aire? ¿En el vacío? Lo hacen en recipientes. Y los recipientes también son compuestos químicos. Y si vieron en el video, muchos de los recipientes son metálicos. Sí. Desde todas, simplemente el instrumental que usan para hacer los extractos tiene que ser de acero de alta resistencia por las presiones que usan para comprimir y sacar los extractos. Entonces hay una serie de contradicciones
más allá de que sea cierto o no el efecto, las explicaciones son contradictorias. Caen en muchas contradicciones. Al estar usando de manera poco apropiada el lenguaje de la ciencia, por eso que esto lo llamamos pseudo-science. Un día que la pseudociencia estaba en todo su apogeo en estas reuniones, y a mí se me ocurrió opinar. De hecho, defendí a alguien que pues, es indefendible, que no sabe. Obviamente, o sea, evolución. Ideas, ¿no? Fuimos creados. No llegan ni prácticas. Y entonces me soltaron una frase fantástica. Primero me dijeron agnóstico, lo cual sí soy. Sí soy agnóstico. Sí busco la verdad a través del conocimiento. Y acto seguido me dijeron, ¿cómo debe ser un científico? ¿Te la crees o no te la crees de entrada? Eres escéptico, ¿no? Todavía les dije, yo soy escéptico. La respuesta fue fantástica y aparte está escrita. O sea, no es de que se la sacaran de la manga, no está escrita. El escepticismo es el peor grado de la ignorancia. Oye, no me ignoran. Entonces no te permiten ser escéptico porque tú eres ignorante. Y ser escéptico es preguntarte, cuestionarte, ver qué onda. Pero no, eres ignorante. Cuidado. Pero agradezco la interrupción, ignorante mayor. Otra vez el uso del lenguaje. El uso al gusto del lenguaje. El uso del lenguaje científico de manera para hacer afirmaciones que no son, que no corresponden a las explicaciones de la ciencia, es lo que llamamos pseudociencia o ciencia falsa. Uso el lenguaje científico, pero mis afirmaciones contradicen o no se sustentan en lo que descubrí, en lo que sabemos, conocemos, conocimiento, vamos a ponerlo, con el conocimiento basado en los métodos de la ciencia. Y lo podemos comprobar aparte, no solo lo conocemos, lo comprobamos. O sea, la ciencia, no la ciencia falsa, la ciencia predice un resultado. Lo experimentamos, lo ponemos a prueba, y si el resultado final es el de la predicción, entonces lo tomamos como una verdad científica o altamente probable, sea verdad. Si tú tienes una infección y tomas un antibiótico, vas a curar. Si lo tomas de acuerdo a la farmacocinética. Claro, si lo suspendes a los 3 días porque ya te sientes bien. O te tomas tus gotitas, usando el colito bien eficaz, te vas a morir. Mejor te tomas, en lugar de gotitas de alcoholito, te tomas tus copitas de alcoholito y que se te olvide, mueres feliz. Al menos mueres feliz y quizás hasta de cirrosis. Entonces, en la pseudociencia se usa el lenguaje de la ciencia para afirmar falsedades o contradicciones a postulados verificados, confirmados, después de múltiples pruebas de predicciones confirmadas, que es el edificio con el cual se construye el conocimiento científico. Lo que conocemos es lo que llamamos, la raíz de la palabra conocer es gnosis. De ahí viene conocimiento. Agnóstico, gnosis. Me llamaron.
La ignorancia es la ausencia de conocimiento. Y yo lo sentí como un halago que me dijeran al diagnóstico. Pero gracias a los diagnósticos, después ignorantes. Volvemos a lo que está diciendo Raúl. Es un contradictorio. Es un juego de lenguaje en el que se caen en muchas contradicciones, y si la persona que lo escucha no lo entiende, no se da cuenta de ello, cae en el engaño. Porque es un engaño. Es un engaño con una intención. No es una mentira piadosa, y no es algo que te dice alguien que no es cierto, pero lo dijo sin saber, sin ser consciente de que eso era falso. Es como ustedes dicen, es que atropellaron a tu abuelita aquí afuera. ¿Te acuerdas? Y ves una viejita atropellada con nuestra abuelita. A la tía. A la tía que se cayó el otro día. Pobre tía. Mientras se cayó la pobre tía. Es decir, te dice una mentira, pero debido a la ignorancia de quien lo dice. Ah, no era tu abuelita, no, es la abuelita del otro. La mía no es. Entonces, esas son mentiras o falacias no intencionadas. Vamos a decir, mentiras o falacias inocentes. Más que inocentes, sí, de inocencia. Inocencia de desconocimiento. De desconocimiento. Sin embargo, si yo te digo, aviéntate por la ventana y no te va a pasar nada, y que aplanas el cerebro contra servicios escolares aquí abajo, evidentemente es una mentira con dolo, con ganas de... La mentira con dolo, la mentira con dolo, se llama, lo voy a poner con mayúsculas, fraude. Aunque no implique dinero. El fraude puede ser. Es un fraude, es un engaño. Un engaño intencional. Y hoy los medicamentos fraude crecen exponencialmente. Ahora, vimos el anuncio documental, el documental anuncio. En esa empresa que utiliza dentro de su tecnología incluso robots industriales. O sea, no es una empresa casera, no es una empresa artesanal. Implica mucho dinero y que se recauda a través de ingresos por ventas en varios países como Canadá, España, Francia. No sé si haya vuelo en México, pero en México hay una actividad homeopática muy grande. Hay una farmacéutica homeopática que se llama Schussler, es muy vieja. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. Y tiene varias representaciones. De hecho, en Plaza Universidad, vamos en Plaza Universidad, entrando por uno de los pasillos que da hacia donde está el dolmen, hay una representación de estos señores y te ven la titula madre si eres terapeuta homeopata. Si no, te hacen ahí tu preparación. Exactamente. Tu sí, agüita hay pura. Una institución seria que es el Politécnico que prepara homeópatas. De hecho, los médicos del Politécnico son médicos homeópatas. Pero es la homeopatía más alopatizada que yo conozco. Estarás de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Son sí. Homeópatas muy alopatizados, muy alopatizados. Ahora, hay un detalle que sí quiero aclarar, el término que está usando. Hoy en día se habla de medicina alopática y medicina alopática. Esa palabra de alopática para la medicina basada en las leyes de la química fue una palabra inventada por Hahnemann, el fundador de la alopatía. Para distinguir lo que él proponía como su medicina a principios del siglo XIX en Europa contra la medicina que venía evolucionando tradicionalmente desde las épocas de los griegos. De hecho, él saca el símil asimilorum, ¿no?, para defender la homeopatía. La versión moderna del efecto terapéutico es la memoria molecular del agua. O sea, acuden al lenguaje de la ciencia.
y es que hay memoria en las sustancias, déjenme ver si está aquí mi sustancia. De hecho, las sustancias en homeopatía no están bien, ¿no? Todas. Ush. No, 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 que la de tiene. Y resulta que si tú pasas este término de latín al español, es sal de cocina, es ¿no? Hablan de sustancias como abejas. ¿Las abejas son sustancias? Son consustanciales. Se parece a otro caso que vamos a ver más adelante, en el cual también las personas son sustancias. Las armas son sustancias, según eso. Eso lo vamos a ver después. Estaba yo buscando una imagen que quería mostrarles, pero bueno, no es necesario que les guste la imagen. Estaba yo en el gimnasio haciendo ejercicio y tienen televisión así para que la gente está en la banda corriendo y en lugar de ponernos un paisaje que está corriendo, le ponen el noticiario de la televisión. Quizá para que salga para otro lado por las noticias. Y salió, de repente yo no me conecto para escuchar lo que dice la tele, pero vi la imagen donde estaban entrevistando al director del Hospital Homeopático Nacional. O sea, no solamente es negocio privado, también el dinero de los impuestos que pagamos los ciudadanos, los habitantes de México, se va a pagar este tipo de actividades. Donde les decía que la explicación con la que pretende justificar el supuesto efecto terapéutico está en la memoria de las sustancias. Pero ya me acordé, les puedo mostrar ahorita una sustancia con una sustancia química con memoria. Aquí la tengo. Aquí está. Es cierto que la materia tiene memoria, las moléculas tienen memoria. Fíjense. La modifico, la doblé, le estoy aplicando ahí una fuerza de presión de mis dedos. Quito esa fuerza de presión y ¿qué sucede? Vuelve a su forma original. Hay memoria molecular, sí. Pero es diferente la memoria en algunos compuestos químicos a la memoria supuestamente del solvente con el que te debe. Empecemos por el estado, si es un sólido, si es un líquido, si es un gas. Porque ese tipo de memoria que acaba de demostrar Raúl, pides el vaso de un líquido. Es más diferente, más improbable. Hay otra, había, y este argumento es el nuevo, el moderno, porque se ha desarrollado el conocimiento científico a lo largo del siglo XIX, siglo XX. En el siglo XIX, cuando Hahnemann propone la homeopatía, el efecto lo aduce a algo que se desmintió a mediados del siglo XIX, cuando se funda la química moderna a través del descubrimiento accidental de la síntesis de la urea. Antes de la síntesis de urea por Boller, todos los químicos, filósofos, afirmaban que la vida tenía una propiedad particular, una fuerza vital propia, que era la que le permitía hacer cosas que no sucedían afuera de los seres vivos, la vis vitalis, por la cual los humanos podían producir urea, podían producir popó y podían producir otras cosas que no se produce de manera artificial. ¿Cierto? Actualmente los gobiernos hacen por la economía de los países. Y pero, el metabolismo, Pero lo que descubrió Boller fue que podíamos artificialmente, sin la presencia de un sistema urinario, producir a partir de sustancias inertes, sustancias orgánicas. Y eso echó por tierra la hipótesis de la vis vitalis o fuerza vital detrás de las sustancias biológicas o de origen biológico. Entonces, adiós, argumento pseudofilosófico de la homeopatía en el siglo XIX. Actualmente, con muchos experimentos, podemos... Soy un virólogo, voy a imaginar que soy un virólogo. Ah, sí. Entonces, la fuerza vital ya valió gorra. ¿No? Según eso, ni dinero. ¿Qué es la fuerza vital? No sé, es May the force be with you. Ese sería otro. Yo me voy a la luz. Ahora, ya prendí la luz. Claro, además, estaba medio oscuro porque vaya para ver el video. Les voy a mostrar otro video donde, ojo con el manejo del lenguaje y de las sustancias de la ciencia para aumentar efectos
padres, que incluso podrían ser más que terapéuticos tóxicos. Sí, me decía mi comadre, la traumatóloga, que eso, qué bueno que es una pomada, porque si te lo tomas te agujera la panza. Es parecida a la del ibuprofenaco que venden en el metro. Claro. Te pones eso, te hace una ojera, o sea, tiene tantas cosas que dudo que te vaya a curar eso. Y vale 10 pesos. A ver. A ver si se oye ahora sí. Híjole, no se está oyendo. Ah, ya sé por qué no está oyendo, porque le bajé el volumen. Sí, la fuerza vital, no más bien es la fuerza de. La fuerza perdida por que es viernes. Ahí va. Ahora sí. Esta pomada diárnica es la pomada diárnica reforzada con ibuprofenato bajo el seno sódico, anestésico, desinflamatorio muscular. Se cayó, se golpeó, se torció, dolor de espalda, cuello, brazos, pies. Practica, sacude deportes. O sea, escuchen el discurso. Esta pomada diárnica es la pomada diárnica reforzada con ibuprofenato, naproxeno sódico, analgésico, desinflamatorio muscular. Se cayó, se golpeó, se torció, dolor de espalda, cuello, brazos, pies. Practica, sacude deportes. Árnica es una planta que se ha usado toda la vida para golpes. Sí. El ibuprofenaco y el naproxeno son compuestos químicos específicos desinflamantes que se administran de acuerdo a las curvas farmacocinéticas. ¿La planta qué tiene? Pues tiene todo. Tiene todo lo que tiene la planta. Digo, no sé si tiene ibuprofenaco y tiene naproxeno, pero están haciendo una mezcolanza de conceptos y de, si lo tienen. No se lo pongan porque capaz que hasta la piel se les agujera. Es lo que les acabo de decir. Hablaba yo precisamente de esta pomada. De no se la pongan porque les hace un agujero. Yo no sé qué tenga esa cosa. Seguramente no tiene ibuprofenaco y seguramente no tiene la cosa. Seguramente. Y si está mi arma. No tiene arma. Entonces, es muy probable que sea petrolato con aroma a algo y lo demás es un efecto placebo. ¿Sí? Porque con lo que te cuesta el diclofenaco, con lo que te cuesta son carísimos. O sea, ¿cuánto cuesta un antiinflamatorio? Sea para administración oral. 180. Y además viene con unos cuantos miligramos, ¿no? O sea, es una cochinadita y está carísimo. Y ahora te traigo yo una pomada con diclofenaco. Reforzada. Por favor. Vamos, creo que hasta sirve como anticonceptivo, ¿no? Depende de dónde la apliques. Bueno, sí puede ser como anticonceptivo, te la puedes comer. No, quizás no sea bastante anticonceptivo, quizás sea más efectivo que la vasectomía. Ojalá no tengas un dolor ahí cerca, pues se te va a caer. O sea. Pero bueno, por 10 pesos. Y con 10 pesos el cuate ya se ganó 5. O sea, hay un mercado. ¿Ustedes creen que tiene algo? Nada. Hay mucho dinero de por medio, es lo que es uno de los factores que más hace más complicado, junto con la fe que la gente quiere tener, a la última esperanza de la cual colgarse para restablecer su estado de salud. Hay dos cosas que la gente valora más que incluso que mirar. La vida y la salud. Y en ese orden. Primero, aunque esté todo chueco, pero al menos respira. Mira, pobrecito. Aunque ni se mueva, pero respira. Está cuadrapléjico, pero está vivo y está con nosotros. Y la salud. Y la gente gasta lo que no tiene, muchas veces termina en la miseria, por salvar al familiar. Lo peor de todo es que a lo mejor el cuate tiene muerte cerebral, pero
llámalo egoísmo, llámalo como quieras, lo mantienen vivo para que no se les vaya. Ya se pasa un rato, ¿no? O sea, aquí arriba ya no funciona. ¿Recuerdan la discusión que tuvimos respecto a la pregunta que es la vida? Sí. Bueno, nos iniciamos preguntando o parándonos en el concepto del origen de la vida humana, o el origen del ciclo de vida de un ser humano, de una persona. Y por eso un poco discutimos alrededor del cigoto, del embrión, del desarrollo embrionario, del nacimiento, de en qué momento el aborto, sí, el aborto no. Pero el otro punto de controversia es la muerte. ¿En qué momento? ¿En qué momento una persona debe ser declarada muerta o ya no viva? Cuando para su pulso cardíaco, bueno, está el defibrilador con unos buenos joules de un trancazo de varios joules, la persona brinca en la mesa. Y hasta parece que lo eliminó Zeus por los rayos que salen, digo. Y bueno, vamos a ver. Ok. Podemos mantenerlo con el respirador, aunque ya no respire, de manera independiente. Podemos conectarlo a una máquina que va a hacer esas acciones de manera automática, sin intervención, más que de la corriente eléctrica a la que está conectado. Pero el cerebro no puede funcionar. Hay lugares, países, sociedades que reconocen la muerte en diferentes condiciones. ¿Cuándo sí está muerto, cuándo no? Ha sido en la segunda mitad del siglo XX, lo que va del siglo XXI, un debate que tiene impacto en el establecimiento de las leyes civiles y penales. Entonces sí, impacta la vida de la gente que sigue viva, más allá de que ya tal vez no regrese con nosotros. ¿Sí? Entonces, es por eso que es importante discutir esto en términos del conocimiento a través de la herramienta que conocemos hoy en día como la ciencia moderna, no la ciencia del pasado. Ya más adelante revisaremos eso. ¿Has escuchado alguna vez de los famosos zombies de ti? Ah, sí, sustancias... Una planta, no me acuerdo. Algo similar sucede con en México con el toloache. Muy parecida, ¿eh? De hecho también es de la familia del toloache. Se me olvidó el nombre, sí. Pero tiene efectos a nivel de sistema nervioso. Pero es que la gente. Es obvio, el parque trae un pasón de miedo, eso sí, no son zombies reales como los de la hermana. Zombies reales como los zombies, no existen. Y no son zombies como los de las películas o las series de televisión. Es más fácil ver zombies en el metro, va. Hay ciber zombies que van con el lado. O a las 7 de la mañana de lunes, seguro vas a ver zombies. Lunes en la mañana y viernes por la tarde noche. Entonces, antes de convertirnos en zombies experimentales, cerremos entonces la actividad del día. Nada más para terminar con tu comentario. También hay zombies en Brasil con una planta que se llama ayahuasca. Ah, pero más. Que son unos viajesazos, cuentan que... Bueno. No, la ayahuasca es peligrosísima. De hecho, en México está regularísima. Difícil que entren. Uh-huh. Y son rollos donde te puedes tirar yacho con un solo consumo. Esa está bravísima. Y en Brasil hay unos cuantos que la usan y que la usan también, allá por los Amazonas, todo. La ayahuasca es muy peligrosa y es otra creadora de zombies. Es peligrosa. ¿Sí? Entonces, quiero cerrar esto con la última parte de la literatura que tenemos para el considerante del curso. Hay otras dos líneas, una última línea, perdón, en la cual también se va este aspecto de la ciencia falseada. Y aquí quiero aclarar que una cosa es la ciencia mal hecha, los experimentos mal hechos, o los errores de los científicos. No hay científico profesional que no haya metido la pata en el laboratorio, o en el trabajo de campo, en la interpretación, en la colecta de datos, en la interpretación de los datos colectados. Es bastante común. Sí, es muy, muy, muy común.
incluso desde los inicios de la ciencia moderna, que se da ya experimentada a partir de Galileo. De los más notables son Newton, se la pasó buscando, todavía era alquimista, se la pasó buscando muchas de las sustancias típicas del arte. Todavía la piedra filosofal, la piedra, sí. Pero en el siglo XX, Linus Pauling propuso una triple hélice para el ADN. Después de haber descubierto el enlace químico, el moderno enlace químico, y la estructura de las proteínas, se aventó a investigar la estructura del ADN y lo publicó en los Proceedings of the National Academy of Sciences de 1953, una triple hélice. ¿Se equivocó? Y como él, si no todos y muchos, incluido su servidor, si todavía recuerdo la revista que me puso mi maestro cuando me dijo, no se haga aún, que en lugar de que es lo que usted piensa, los resultados son los resultados. Sí. Sí, porque el resultado por cucharada. Yo pretendía que fuera una curva así, y en realidad la segunda parte la estaba inventando yo. Era una curva sencilla, era una hiperbólica. Lo demás, sí. Yo estaba sugestionado tener una parábola en mis resultados experimentales, con los datos. Fue una curva de Bach. Sí, fue una curva. Y era una hiperbola. Bueno, para eso está el asesor, que se supone que debe tener más experiencia, pero a veces el asesor es el que está errado. Todos nos equivocamos, incluidos los asesores. Y también hay casos históricos. Hay por ahí un caso que menciona en uno de sus libros el maestro Marcelino Cerejido. Esto sucedió en Argentina, fue el doctor, el autor de la situación que separó las primeras revoluciones. Svetter. De hecho, las unidades de centrifugación se miden en Svetter, por su nombre, por él. Entonces, fue el doctor Svetter a dar una conferencia en Argentina, estaba explicando su método y se equivocó en una parte. Y un estudiante despistado que había entrado a la conferencia, había llegado a la conferencia, se dio cuenta del error y se bajó a la otra y le dijo: profesor, está usted equivocado. Le borró y le corrigió y se regresó muy contento a su lugar. Todos los demás se quedaron así y se le quedaron viendo. Y un escomero dijo: ¿te fijaste lo que hiciste? ¿Qué? Pues corregí al conferencista. Pero, ¿sabes quién es el conferencista? No sé. Acabas de corregir la fórmula Svetter al profesor Svetter. El otro se quería morir. Sí. Aún el autor de un postulado o principio puede equivocarse en su postulado o principio. Errare humanum est. Todos podemos llegar a meter la pata y hasta acá. Otro es. Entonces, una cosa es la ciencia errada porque se plantea mal el protocolo o porque está mal planteada la hipótesis. Otra es la ciencia que se hace mal con que plantea falacias de manera intencional. Convencido de que está afirmando cosas reales. Hay muchos ejemplos de eso. Los que afirman que Einstein se equivocó, que está equivocado. Los que afirman que el que sea se equivocó. Incluso científicos que afirman que no hay cambio climático. ¿Sí? El otro día un candidato a la presidencia de los Estados Unidos preguntó que de dónde venía la gravedad. Pero ese es un político sin formación científica, lo que son muchos. Sí, es médico. Bueno, no hablemos de médicos. Ya hablamos mucho de medicina y de no médicos. Bueno, bien. Tenemos dentro de las referencias un libro que sería interesante ver unas partes, porque es el típico libro que afirma que todos los científicos de tal campo están equivocados porque yo tengo la razón. Y no sé por qué sucede eso más frecuentemente en países periféricos a la ciencia. Sucede poco realmente en países como Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón, los Estados Unidos, Canadá. Países que están en la frontera del conocimiento científico por muchas causas. Sucede más frecuentemente en países periféricos como México, Brasil, Argentina, en
Nigeria, Vietnam, no sé, cualquier país periférico, cultural y científicamente. Este es un autor brasileño, Lima Franco, donde pretende reinterpretar la mecánica cuántica. Por cierto, palabra muy de moda entre los promotores de la solución mágica de lo que sea. La medicina cuántica, psicología cuántica, economía cuántica. Esa es una ciencia, yo la llamo ciencia mala leche, porque están pretendiendo afirmar cosas que son falsas. Mi duda, porque no puedo dialogar con algunos de ellos, he dialogado principalmente con los promotores de ellos. Sus discípulos o sus promotores están muy convencidos de que es cierto. Yo dudo que el protagonista principal esté convencido de que sea cierto. Uno de ellos es, por ejemplo, Deepak Chopra. Deepak Chopra. Él no lo sé. Lo que sí es que también hay mucho dinero detrás de él. Hay quienes han hecho fortunas, o han hecho carreras. Hay un par de mexicanos que, en base a lo que dijo Chopra, han sacado un par de libros aquí, por ahí hay una filosofía tolteca y cosas así, que va en base a eso, a decir que los científicos son manota y ellos son los... Ok, estamos todos en una conspiración mundial. Exacto. No sean de que me digan porque no me han dado mi parte. Bueno, estoy tratando de hablar. Este es un documento muy importante, que es el que nos da el motivo a la comunidad científica, estudiantes, profesores, investigadores, que sabemos, que somos conscientes de que la ciencia es una herramienta imperfecta, pero autocorrectiva, crítica de sí misma para poder seguir corrigiendo los errores y estar más cercanos a la verdad. No tenemos la verdad, pero queremos acercarnos a ella. Por ejemplo, en algunos errores de la ciencia también ha sido beneficioso. La penicilina fue un error. Esos son otros, los errores, la serendipia. Uh-huh. La serendipia. Que aunque va de... Si no es de que tenés el laboratorio, empiezas a hacer cosas y hay accidentalmente ocurrió algo, no. Hay un protocolo para obtener un resultado, pero el resultado que tienes es otro diferente, que no esperabas. Es accidental o serendípico en ese sentido. Chiripa, accidente, churro, no de los que mencionabas tú. Y por cierto, tampoco funciona, aunque algunos científicos muy serios profesionales decían que usaban esos churros para poder pensar. El pasito de la risa no. Sagan promovía el uso terapéutico de marihuana y parecía que él la consumía. Sin embargo, tuvo ideas muy brillantes y muy reales. No sé si inicialmente fueron fumadas, pero la evidencia demostró que era cierto. La evidencia experimental observacional demostró que tenía razón. Y por cierto, Sagan también se equivocó más de una vez. Cuando la primera guerra del Pérsico, cuando Irak quemó los campos petroleros, él afirmaba que iba a haber un efecto dramático en la disminución de la temperatura por lo que se llamaba un invierno por emisiones. Y no pasó. Y luego, en un libro posterior, él afirmó que, perdón, me equivoqué. Entonces, ahí sí. Cosa que le pasó, también le pasó un tipo de error un poco diferente, más del segundo tipo, el error en el que está convencido de algo que es falso. Linus Pauling, creo que ya lo mencioné, en el cual él afirmaba que un tipo de terapia que él probó en algunos hospitales funcionaba. Se ya dio lugar a una medicina que se llama la medicina ortomolecular, que es el uso, se parece mucho a la homeopatía, es el uso de sustancias en concentraciones con ciertas características y supuestamente tienen efecto terapéutico. Revisando los protocolos y los resultados de los experimentos de Pauling, encontramos que hay errores en el protocolo experimental. Sus resultados son no concluyentes. Pero él se murió de más de 85 años afirmando que la vitamina C curaba el cáncer con base en su terapia ortomolecular. Lo cual es el problema que es falso. O sea, entonces, ahí ocasionó un problema.
quema sus documentos antes de que caigan en manos de legos, agnósticos, etc. El problema es que, bueno, el problema para Pauli, que fue un problema niño, realmente no afectó su ya larga carrera y su alto prestigio como químico serio, dio lugar a la apertura de un centro de medicina automolecular en la Universidad de Indiana. Bien. Ya mencionaste, Manolo, a la Escuela de Medicina Homeopática del Politécnico. En otros lugares se practican o se estudian, habría que ver con qué veracidad, si no los protocolos son imprecisos o inadecuados, en misma homeopatía, en otro tipo de terapias basadas en hierbas, en sustancias naturales, o en técnicas antiguas de otros países que incluso ya no se usaban en esos países y fueron rescatadas por motivos nacionalistas, como la acupuntura. La acupuntura se rescata en China después de la Revolución Comunista, en la década de los 40. Y ahora está muy de moda el Reiki. Y ahora el Reiki, que viene de Japón, de ahí es, se parece mucho a lo de las flores de Bach, porque es la buena vibra. Es, yo soy un canal de la energía para entonces preparar tu aura y que mejores. No, Alejandro, ahora no lo preparamos en ese caso. Claro, pero es japonés. Sí. Entonces, hay una mezcolanza este tipo de conceptos y la gente se apega por ese documento que ya no está en pantalla, que es importante que lo vean. Es lo que nos da el motivo para insistir en esto. La encuesta de percepción de ciencia y tecnología que se ha hecho desde la década pasada, se hace por unos cada dos años, a veces el gobierno no la quiere hacer. Se hace finalmente y los resultados que arroja son preocupantes. La gente cree más ciegamente en la magia que confiar, no creer, que confiar en las herramientas de la ciencia para su vida, por ejemplo, para su cuidado, para el cuidado de su salud. Confía más en las pseudomedicinas, que son pseudomedicinas, son medicinas falsas, porque no tienen realmente efectos terapéuticos. Los efectos se pueden probar de otras maneras. Entonces eso hay que cuestionarlo siempre y verificarlo. Quizás si hay una serie de experimentos que confirman que efectivamente hay algún tipo de efecto terapéutico, será reconocido de tal manera. ¿No tendrá que ver con esta moda naturista? Holística, ecológico, de que no, pues en vez de tomar medicina o de vacunar a mi hijo, pues mejor no lo vacuno. Porque pues las vacunas son peligrosas, ¿verdad? Y les dan autismo. Más bien se ha reforzado con eso. Viene de la antigüedad. La primera medicina que usamos los humanos fue la de los curanderos, los hechiceros, los chamanes, cuando no conocíamos más que lo que veíamos de lejos y creíamos que lo que se movía en el cielo eran seres poderosos. Desde entonces tenemos, quizá el pensamiento mágico nos ayudó a sobrevivir, ya lo discutimos. Si no, no estaría en nuestro bagaje cultural y genético, porque está dentro de la capacidad de imaginación de la gente. La capacidad de la imaginación de la gente se basa en su funcionamiento neurobiológico. Y el funcionamiento neurobiológico se basa en la estructura de las biomoléculas que hacen funcionar al sistema nervioso. Y esas proteínas se sintetizan con base en el código genético. En otras palabras, están en los genes. Quizá por eso es tan difícil hacerlo a un lado. De hecho, es una de las herramientas que usamos fundamentales, no de las herramientas, es uno de los cimientos fundamentales sobre los cuales se construye la ciencia moderna. La capacidad de imaginar la respuesta que predecimos. ¿Hay algún vegetariano o un vegano aquí? Ay, no lo hagas, si no te quieres enfermar. Uno de los problemas que tienen los veganos es que niegan la necesidad de proteína animal. Para poder digerir los vegetales necesitas comer carne. ¿Qué crees? Que ellos no, seguro. Ajá, sí. ¿Cómo no vas a comer carne? Y se les olvida que tenemos el cerebro que hoy tenemos esas dos cosas: al fuego y a comer carne.
Si no tuviéramos esas dos cosas, el cerebro que tenemos evolucionado hoy no existiría. Yo supe de un caso de una vegana que le llevó un cachorrito de gato, ¿no? Y dijo, no, vamos a darle leche de soya y vamos a dar. Se murió el gato. El gato se murió. Aunque el 100% no le das proteína, murió. Los vegetales necesitas proteína. Bueno, los carnívoros sí se alimentan, parte de su dieta son vegetales. Si ustedes ven cuando sacan a pasear a su perro, que se dice al pasto y se come fácil. Porque es un complemento de su dieta. De hecho, la fibra ayuda a la lubricación del intestino, pero no es la fuente principal de carbono, nitrógeno, etc. No es la fuente fundamental de nutrientes para un carnívoro. ¿Cómo es un buen misterio, de verdad? ¿Se hace bien eso? Si efectivamente fuéramos herbívoros, si nuestra dieta estuviera basada en herbívoros, pues yo tendría vientre de gorila. Los gorilas, luego tratan de convencer mostrando las dentaduras. ¿Han visto las dentaduras de los gorilas? Las dentaduras de los chimpancés tienen caninos mucho más grandes que los nuestros. Y ambas especies son fundamentalmente herbívoras. No, sin embargo, aunque los chimpancés son hasta se comen herbívoros. Pero los gorilas, su dieta es fundamentalmente vegetal. Y uno de nuestros órganos vestigiales, que había en mí ya ni siquiera es vestigial porque lo sacaron, el apéndice, es vestigial porque es una parte del intestino que ya no usamos, porque nuestra dieta cada vez, hace 300.000 años, cada vez fue menos abundante en vegetales. En lo que ahora es esa tripita, que es el apéndice, ahí es el reactor de fermentación bacteriana de los otros antropomorfos, ¿sí? De los pónquidos, de los gorilas, de los chimpancés, de los orangutanes. Por eso tienen los dientes que tienen, y por eso Louis, el amigo de Balú, está bien, pero sí es como acá. Es decir, se interpretan los hechos de la ciencia, los descubrimientos de la ciencia, a modo para que cuadren, embonen en mi esquema personal de creencias. Y eso es armar mi pseudociencia personal. Entonces, es por eso que es tan importante entender bien qué sí es ciencia y qué no es ciencia, aunque parezca. Y poder a su vez identificar la ciencia que tiene errores. Ya habrá luego que tal vez meterse a averiguar si esos errores son intencionales o son accidentales. O de plano es un negocio, porque también se... Ah, son intencionales. Entonces eso nos llevará a la última parte de este curso de introducción al pensamiento crítico, se trata de la introducción. Deben seguir trabajando esto mucho más adelante, después de que termine el trimestre, que será la última parte, que es la de el papel de la ética en la profesión del científico. Es otra. Incluso como científico en una comunidad de científicos y como un científico profesional en una sociedad humana que depende mucho de la actividad de esta comunidad científica. Entonces, eso es el tema que quedamos de revisar hoy. Vamos a dar una indicación respecto a esa palabra fea que tenemos que abordar, que es la evaluación. Por eso ya no la vamos a grabar.